En el Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria se realizará el proyecto de reestructuración de la escuela primaria con el apoyo del presidente municipal Francisco Javier Tirado. Le invito a ver un poco más sobre esto en la siguiente entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco el espacio y comentarles que el presidente gestionó un recurso para rehabilitar lo que es la escuela primaria de aquí del Centro Escolar. Una institución muy importante para nuestro municipio, y el día de hoy viene de la dependencia de CAPSE, así como la empresa que ganó la licitación para iniciar con los trabajos de esta obra. Pues miren, una obra normalmente el tiempo es de 90 días. Ahorita pues sí tienen que darle agilidad a los trabajos para que cuando se reactive las clases normales ya esté la obra concluida. No, pues igual agradecerle el espacio aquí al director del centro escolar, que nos ha recibido siempre con los brazos abiertos, y comentarles que sí, como bien se dice, los trabajos se van a dar a conocer ya específicamente el día que se dé el inicio de obra. Ahorita nada más es el recorrido con la empresa para que conozca la institución y darle continuidad. Mencionarles que nuestra primaria matutina tiene más de 1,000 alumnos, tiene aproximadamente 1,022 alumnos repartidos en 24 grupos, con el mismo número de maestros, más el personal administrativo, más el personal de apoyo y asistencia a la educación, el personal directivo. Hablamos que de población fija en primaria matutina, tenemos un aproximado de 1,030 personas que están permanentemente de lunes a viernes dentro de la jornada laboral. Pero no solamente estas instalaciones albergan a la primaria matutina, también está ahí concentrada secundaria vespertina y primaria nocturna, de tal suerte que esta población incrementa hasta en un número aproximado de 1,200 personas que están a partir de las 7 de la mañana y hasta las 8 de la noche durante todos los días de la jornada escolar. Esa es la población que tenemos, más la población flotante, que son los padres de familia que nos visitan, los intercambios en los cursos con maestros, las personas que visitamos de área central, etcétera, etcétera. Es una rehabilitación completa en donde se van a hacer trabajos de retiro de impermeabilizante y aplicación de impermeabilizante, se va a hacer cambio en la cancelería y puertas, se va a hacer una modernización y una adecuación en los sanitarios de niños y niñas. Se van a hacer trabajos de pintura en interior y exterior, y obviamente se va a hacer también el cambio en las instalaciones eléctricas al interior de las aulas. Sí, indiscutiblemente esta gestión es gracias a la intervención del presidente municipal, de Javier Tirado, que siempre ha sido un ejemplo en atención a escuelas, y obviamente nuestro centro escolar no se queda atrás. Siempre hemos tenido el apoyo de su administración, el apoyo de él personalmente, y agradecerle a nombre de la comunidad escolar, de nuestro Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria, la intervención para poder conseguir esta obra, que más adelante les daremos a conocer exactamente el monto y los inicios de los trabajos físicos. Hoy se hace un recorrido ya con la empresa que gana la licitación, con la empresa representante del gobierno del estado, del municipio, y nosotros como autoridades educativas al interior del centro escolar, y más adelante haremos la invitación para darles a conocer los montos, los volúmenes, pero sobre todo la fecha de inicio y la fecha probable de término, en donde indiscutiblemente los alumnos, cuando regresemos a las clases presenciales, ya serán los principales testigos. Una vez que se inicien los trabajos, ya no se detendrá los mismos. Desde que iniciemos, el trabajo es continuo por parte de la constructora, es lo que platicábamos hace un ratito, que el compromiso es que estén los trabajos culminados antes de que los alumnos regresen de manera presencial a las actividades escolares. Obviamente, desconocemos cuándo va a ser este regreso, pero sí estamos con la seguridad que serán culminados los trabajos antes del regreso presencial a clases. Agradecerles y reiterarles el agradecimiento al presidente municipal, a Javier Tirado, a su administración, por siempre ser un presidente cercano a la educación y a las niñas y niños.